evidentemente, ni la alcaldesa actual de Puerto Real, que hay un acuerdo de las instituciones provinciales y locales con la Universidad de Cádiz, por tanto, con la Junta de Andalucía de antes y de ahora, de que Cádiz no peleaba, porque aquella fue una época donde el Cádiz tuvo que pelear mucho por la desaparición paulatina de la presencia de algunas instalaciones universitarias, infraestructura universitaria en nuestra ciudad. El acuerdo fue que Humanidades venía a Cádiz y que las técnicas iban a Puerto Real. Y eso está ahí, no es una cosa que yo me estoy inventando. Pues nosotros vamos a pelear porque, evidentemente, y la Universidad de Cádiz lo lleva diciendo y está dentro de sus planes, en que Ciencias de la Educación vuelva a la ciudad.